Bienvenidos al Colegio Garchek. Cada decisión que tomen aquí trae sus propias reglas. Y no importa lo que pase, deben obedecer estas reglas. ¡Uno! No olviden, este lugar no es solo una escuela. Este lugar es el epítome de la vida. ¡Dos! En esta escuela, todos representamos una tradición y los valores que provienen de esa tradición. Oye, mira, esta escuela es como un centro comercial. Señoritas, ¿me escucha? Kim, señoritas, pusieron atención. Por supuesto. Esta escuela también tiene su propio sistema y prejuicios. Los uniformes que llevan no pueden considerarse una prenda cualquiera. Representan un sistema. ¡Cinco! Nos importa defender este sistema de manera excesiva. ¡Quítenle su cinturón! ¡Quítenselo! Y no le permitimos a nadie, absolutamente a nadie, subvertir el sistema. ¡Jóvenes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Maestro! No está pasando nada. ¡Estábamos jugando! Síganme. Eres un chico fuerte. Bien hecho. Todavía no. Los saludos y celebraciones son un poco más tarde. Tiene que soportar al menos 7 de ellos. Esas son las reglas. Uno por cada día de la semana. Con 6 bastará por ahora. Suficiente. ¿Tienes alguna objeción? ¿Qué miras? La pelota. ¿Dónde estabas, Kim? No hagas enfadar a ese hombre, vamos. ¿Entendiste lo que estaban haciendo abajo? Hablamos después, ya camina. Jóvenes, su salón es la puerta de la derecha al final del pasillo. Los casilleros 211, 213 y 215 son suyos. Pidan sus llaves en servicios escolares diciendo sus números. Hoy las clases comenzarán por la tarde. Por desgracia, hemos sufrido una triste pérdida. Nuestro profesor de literatura falleció. Espero que descanse en paz. Tendremos una pequeña conmemoración para él. Voy para allá. Vayan al lugar después de que termine sus asuntos. ¡Ey, mira! Ese casillero es más grande que mi armario en casa.
¿Creen que nos roben? ¿Qué harán con tu bolsa rota, por el amor de Dios? Es la escuela de la gente rica, ¿eh? Estaban golpeando a ese chico, ¿viste? Ekim, no te preocupes. Tienen un problema entre ellos. Disfrutemos. ¿Dónde íbamos a conseguir las llaves? Servicios escolares. Bueno, andando. Harto de todo esto, muerte pido y paz. De ver cómo es el mérito, mendigo nato. Y ver salzada en palmas la vil nulidad. Y la más pura fe, sufrir perjurio prefiero. Este era el poema favorito de nuestro profesor. Encontré su significado después de que él muriera. Muy triste. Desafortunadamente, era tan joven. Es como una mala broma de la vida que su increíble corazón causó su muerte. Era un invaluable profesor nuestro que puso tanto esfuerzo en nosotros. Entonces, ¿cuándo nos encontraremos con la burguesía? ¿Qué dices? ¿Deberíamos tener una fiesta de bienvenida? Lamentamos nuestra pérdida. Eshe, deja la emotividad. Recupérate, ahora exageras. Hermanas, mírenlos, nos están mirando como si viniéramos de Neptuno. Mira, juro que me sentiría más cómoda en Neptuno. Chicas, no sé ustedes, pero yo nunca me aburriré de todo lo que hay aquí. Miren esto. Ekimanda, di algo también, estás muy callada. Dekir, es solo una escuela, para mí todos son iguales. Juro, los sueños se hicieron realidad, estás hablando antes de disfrutar siquiera 2 minutos. Dekir, no olvides que esto no solo es tu sueño. Ekim, por el amor de Dios, te vuelves dramática de inmediato. Está bien, lo sé, era el sueño de Leila. Mira, no olvidemos, incluso si la vida se riera a carcajadas, al menos se rió, porque estamos enfurruñados por ello. Pero oigan, miren, ¿qué está pasando allí, saben? Hermana, ¿dónde terminamos? Ay, pobrecita. Buenos días, Melissa. Te compré un café mientras me compraba uno. No, gracias. Te dije que se veía horrible. Buenos días, Melissa. Buenos días. La reina de la escuela es esta chica, supongo. Chicas, me siento muy mal. Tanto las rubias como las morenas son hermosas. Chicas, tenemos que romper el hielo inmediatamente. Creo que eso es difícil. Algunos de ellos ni siquiera me miraron a la cara. Bien, nos tenemos el uno al otro. Deja de ser ridículo, vamos. Ah, están aquí. Bienvenidos a nuestra escuela. Gracias. Soy Ozan. Nos encargaron de enseñarles la escuela. Estos amigos que ven son Seida y Dagan. Muchas gracias. Dimos una vuelta. El director nos mostró la escuela. Oh, ¿en serio? Pero él hace recorridos cortos. Estoy aquí para mostrarte lo que realmente no viste. Ekim, ¿por qué actúas así? Mira qué bonito es. La gente quiere mostrarnos, quiere conocernos, quiero decir, ¿verdad? Bien, chicos. Hagamos esto. Si caminamos en pareja, podríamos darles una experiencia de recorrido más completa, ¿verdad? Bravo, sí, deja que ella me guíe. Seida, te encargarás de este amigo.
Sabía que me arrepentiría de esto. No importa. ¿Qué estás esperando? Eso es todo. ¿Sabes cuánto tiempo he necesitado atención? Ah, pequeño Dagan. Y tú te encargarás de esta joven, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu amiga? Aishe. Muchas gracias. Es muy lindo y auténtico. ¿Vamos, entonces? Vamos. Eres la más afortunada de todos. Yo te voy a guiar. Qué placer. ¿Sabes? Todos se resisten a Ozan al principio, pero siempre termina igual. ¿Cuál es el resultado? Nos llevaremos muy bien. Ya lo puedo ver. Bajaremos por aquí. Adelante, por favor, avanza. ¿Ve por ese camino? Ahí está la biblioteca. No me gustan mucho los libros de ciencia. Generalmente leo sobre otras cosas, ¿sabes? ¿Aprobaste el examen de beca mirando a las chicas? Está bien. Por allí está el estudio de pintura. Si quieres ir al gimnasio, sigue los carteles. Puedes seguir caminando siguiéndolos. Quizás te interesen. ¡Nos vemos! Espera un segundo. ¿Puedes esperar un segundo? ¿No prometiste cuidarme y guiarme justo ahora? Ya me he ocupado demasiado de ti. Déjame decirte algo. Podría perdonarte de esta manera. Dime, ¿qué harás esta noche? Lo haremos juntos. Solo así te perdonaré. ¿No crees que saldría con alguien como tú, verdad? ¿Dices alguien como yo? ¿Qué tengo de malo? Creo que entendiste. Ah, ese problema. Está bien, bien. Quiero decir, para mí no es gran problema, no es gran cosa. Entonces, dame a tu cuenta de redes sociales. Te seguiré para que sigamos en contacto. Bueno, está bien, te la daré. Misael Warhead 16, ¿oíste? Es Misael Warhead 16. Esperaré con el teléfono en mi mano. Y aquí está el laboratorio. Es hermoso. ¿Qué haces aquí? ¿Divides átomos? Los de mi antigua escuela lo amarían si lo vieran. ¿Qué son esos? Oh. Lo siento mucho, ¿estás bien? Uy, el gimnasio es mi lugar favorito. Ok. Ya caminé y vi todo aquí. ¿Podemos irnos si ya terminaste? Ay, claro que no. Apenas estamos comenzando. Los vestuarios no están en el recorrido de nuestro director. Los pasa por alto durante el recorrido y creo que es una gran pérdida. ¿Quieres verlos? ¿Por qué? Digo, tengamos una fiesta de bienvenida. ¿Cómo dices? ¿Conoces nuestro idioma? ¿Do you speak English? Estoy diciendo fiesta en para realidad... festejar, ¿eh? Cuando digo fiesta, probablemente estés pensando en el baile Jalá y la noche de Sira. Pero no te preocupes. Puedo ampliar tu horizonte si quieres. ¿Lo quieres? ¿Qué dices? ¿Por qué no amplías también mi horizonte, Ozan? ¿Melissa? Tenemos que ir a los vestuarios para que se amplíe nuestro horizonte. Deja de ser ridícula. Estaba bromeando. Tú ya me conoces. No, no. ¿Qué estabas diciendo justo ahora? Dilo una vez más, ¿eh? Ya te lo dije. No bromees acerca de esto ahora. Estaba bromeando. ¿Me conoces? Te conozco. Hola, soy Melissa. Bienvenida a nuestra escuela. Y yo soy Ekim. ¿Ekim? Vamos, deja que te invite un café, Ekim. ¿Qué dices?
gustó el café? Sí, muchas gracias. Quiero decir, gracias también por lo que hiciste abajo. Fue bueno. Espera un poco. Cariño, ¿puedes sostener esto? Veamos. Estarás mejor cuando te pongas esto. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Sin ofender, pero tu cabello es asqueroso. Ponte eso, se verá muy bien. ¿Estás un poco deprimida hoy? No, ¿de dónde sacas esa idea? Hay cosas que no se pueden ocultar. Guapo, ¿verdad? ¿Sabes el mayor error en esta escuela que no deberías cometer? Por supuesto. Además de revelar que tienes depresión. ¿Cuál es? Fijarte en Kanat. Porque solo a mí me pertenece. Está bien. Entendido. Mensaje recibido. Bien. Vamos entonces. Permíteme presentarte a nuestro príncipe oscuro. Kanat, querido, ¿conoces a Kim? Es la nueva estudiante con beca. No debes mirar así a las personas que no conoces, Kim. Yo... te miré porque tu mano estaba sangrando. Cariño, nos encontramos a las 9 de la noche, ¿verdad? Depende. Ya veremos. Te dije que era oscuro. De todos modos, debes estar emocionada porque es tu primer día. Nuestra clase también es muy emocionante. Melissa, soy un gran fan tuyo. Tomémonos una foto, ¿sí? Una vez más, regálame otra, ¿sí? Quiero decir, no llegué a conocer a todos, pero lo haré. Conoceré a todos. Hubo una conmemoración en la escuela hoy. Los maestros cancelaron las clases, así que no nos enseñaron ni hicimos nada. ¿Has conocido a alguien llamado Kanat hoy? Sí, pero... ¿De dónde conoces a ese chico? Quiero decir, todas las chicas de este barrio lo conocen de todos modos, Kim. Excepto tú. Bueno, pues diles a las chicas del barrio que no se hagan ilusiones, porque el chico tiene novia. ¿Quién? Está saliendo con alguien de la escuela, una chica llamada Melissa. Es una chica muy hermosa, quiero decir. Tiene una energía diferente. Y también muy popular. ¿Qué pasó? Me voy a recostar. ¿Qué quieres decir? Acabo de llegar aquí. ¿Debería irme ahora? Vete. Dije que descansaré. Realmente me estás echando. No te estoy echando ni nada, Kim. Estuve en fisioterapia todo el día. Quiero descansar. Vete ahora. Oh, está bien, está bien. Sé que estás agotada. Pero valdrá la pena. Al final podrás caminar. Deja de soñar. No es posible. No habrá ningún milagro. No te engañes. Ahora soy discapacitada. ¿Entiendes? Acepta eso. Leila. Kim, vete ahora. ¡Te estoy diciendo que te vayas! Está bien, me voy.
volveré mañana. No. No, no te quiero todos los días. Gracias. Buen provecho. ¿Qué es esto? ¿Es un tótem o algo así? ¿Se hace más cuando lo cuentas? No te burles de mí, Kanat. Hassan, ¿puedes llevar los vacíos? ¿Qué estás haciendo afuera? ¿No llegas tarde? ¿Me extrañaste? Oye, ¿por qué no dejas de pensar en mí? Deberías visitar la escuela alguna vez. ¿La escuela? Uh-huh. Déjame pensar. ¿El lugar donde muestras tu corazón de piedra? Al menos yo voy a la escuela. Te equivocas, Hassan. También deberías venir. Tu ausencia empezó a llamar demasiado la atención. Eres el único que conoce mi secreto. Mantengámoslo así, como los otros secretos. Está bien, no te enojes. ¿Quieres que te compre un café? No es necesario. Como dijiste, llego tarde a casa. ¡Kanat, mira! Así es la vida, señor Selim. No hay nada que hacer. Unos se van, otros llegan aquí. No lo has revuelto demasiado. Estoy hablando del té. De todos modos, lo siento por tu pérdida. Gracias. Es nuestra pérdida. ¿Estaba enfermo el señor Silla? Resultó que sí. Por supuesto, no lo sabíamos. Usted es amigo del abogado de nuestra escuela, el señor Mehmet. Correcto. Aunque no fue como el nuestro, también ha estado en un periodo complicado. Ahora estoy bien. Espero que use bien esta última oportunidad que se le brindó. Supongo que la reunión ha terminado. Señor Selim. Tres nuevas personas a las que dimos becas comenzaron ayer. Preste atención extra a ellos. ¿Qué quiere decir con atención extra? Al final, nuestra escuela tiene un sistema y una calidad que debe proteger. Y cree que tres niños prometedores lo pondrán en riesgo, ¿verdad? ¿Sabe a qué me refiero? Entonces, estamos emocionados por la primera lección. Oh, no podemos esperar, ¿sabes? Te encantará.
¿Ekim? Ekim, ven aquí. Melissa, ¿sabes que es el lugar de Naz? ¿Qué? ¿Ella puede sentarse en otro lugar? Ven aquí, querida. ¡Ay, qué bonito es tu cabello! En serio, gracias. Oye, ¿está disponible este lugar? Gracias. Mejor pasa tú. ¿Estás cómoda ahí, verdad? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, bebé? Todo bien. Linda, ¿nos reconciliaremos? No sé. Dame un beso, anda. Yo también te daré uno. Son bonitos. ¿De qué marca son? ¿Te gustan? Los compré en el bazar de los miércoles. Debes estar bromeando. Estás siendo gracioso, pero los bazares no se ajustan a los estándares de nuestra escuela, ¿verdad? ¿Muchachos? Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Para! Está bien, déjalo. Está bien, déjalo, me la quitaré. Ya sé que es un zapato falso, ya sé que no se lleva. Ya no los volveré a usar, está bien, ya no. Déjenme. ¿Qué están haciendo? Le decimos que no usar, querida. ¿Quién es? ¿Es nuevo? Déjenlo un momento. Entendido. Empezaremos con eventos desde el primer día. Jóvenes, yo soy su nuevo profesor de literatura, Selim Bender. Lo siento por eso, profesor. Hoy es el primer día y vine con zapatos falsos ya que no sabía y... Cuando mis compañeros se burlaron de mí, fue porque no sabía. Pero no hay problema, ya lo resolvimos. ¿En serio? Eres el nuevo, ¿eh? Sí. Pero así no es como funciona. No dejaremos solo a nuestro amigo, ¿verdad? También soy nuevo. Si es la tradición, también me los quitaré. Sí, espero el mismo gesto de su parte como saludo. Y lo digo en serio. Veamos qué hay debajo de sus pies. Realmente tengo curiosidad. ¿Qué está diciendo? Veamos, ¿de qué marca son sus pies? ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¡Quítenselos! ¿Qué está diciendo? Debe estar loco. Disculpe, ¿de dónde viene exactamente? ¿Esto es una escuela de pueblo? ¿No se los van a quitar? No puedo lidiar con esto. Entonces salgan de aquí. ¿Ok? Bien, el lugar es nuestro. Escribamos un poco. Entonces, que el tema de hoy sea, ¿por qué el enemigo mira los pies? Mientras el amigo mira la cabeza. Sí, comiencen a escribir. Thank you.
Si tiene agallas, que venga aquí. Y nos quite los zapatos. Verás, a este hombre solo le doy un mes. Se irá. He visto a muchos que con carisma intentaron tener autoridad. Pero con nosotros no funcionará. Melissa, ¿cuándo te llevarás bien con uno de nuestros profesores? Quiero decir, me siento triste. Así ya no le gustabas y a este tampoco le agradas. Zeida. Ah, Melissa, no te enfadaste conmigo, ¿verdad? Empezaste a jugar con tus uñas de nuevo. Está bien, chicas, calmémonos. Nos ocuparemos de ello, no se preocupen. Jugaremos mucho con este tipo que huirá sin siquiera mirar atrás. Tampoco podrá pensar dónde esconderse, ya lo verán. Creo que sí. ¿Quién se cree que es? Como si nos fuera a quitar los zapatos. Aún no nos conoce. Por supuesto que aún no nos conoce, pero lo hará. Nos conocerá. Y la señorita Bajar ha llegado. Jóvenes, ¿por qué no están en clase? ¿Qué pasa? Tiene que preguntárselo a nuestro nuevo profesor de literatura. Señorita Bajar, no pudimos descifrar sus problemas psicológicos. Quizás usted pueda. A veces la gente también mira los pies de sus amigos. A veces tienen que hacerlo. Si esos pies están desnudos y cubiertos de sangre. Si su zapato está a unos metros de ella, tirado en el suelo. En ese momento es imposible quitar los ojos de los pies del otro. Al mirar esos pies que tal vez no vuelvan a caminar nunca más, que tal vez no se muevan, pierdes tu capacidad de moverte. No quiero volver a caminar nunca más. Equimbularios. Shh. Llévatelo. No, no puedo conducirlo. Entonces, ¿por qué miras mi coche como si lo quisieras? Solo lo miré. Mentirosa. Lo que buscas no está aquí. ¿Te enfrentaste a esos abusadores? Estoy jugando una estrategia muy efectiva. Si no te importa, ya no será divertido. Entonces será el turno de otro. De todos modos, pronto seremos amigos de todos ellos. Ya lo verás. Lo siento. No es gran cosa. Escribimos también. Miren, escribamos. Vicky, déjalo. ¿Qué rayos vas a escribir ahí? Vamos, ¿qué dice? Hipócritas. ¿Habla de los difuntos? Escribamos algo también. Bekir, déjalo. Oh, Dios. Que Dios perdone sus pecados. ¿Te asusté? Lo siento. Ekim, te voy a preguntar algo. ¿Esa chica que tuvo un accidente, la conoces? Es mi mejor amiga. Ay, querida. Supongo que te incomodé. Perdón. ¿Qué te pasó ahí? No es nada importante. Oh, no es nada, gracias a Dios. Es una herida pequeña. Lo ocultaremos con esto, vamos. No quiero ocultarlo. ¿Por qué? De ninguna manera. No puedo dejar que mi amiga camine con eso. Ven aquí. Toma esto también.
Puedes quedártelo. Podrás ocultar tus heridas. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Por qué no me has contestado en días? ¿Leila? ¿Estás ahí? Estaba en el extranjero. ¿Dónde estás, Kanat? Mándame un mensaje. Chicas, ¿han visto a Kanat? ¿Por qué no contestas mis llamadas? No lo escuché. No pude verte en la escuela, te extrañé. ¿Has visto al nuevo profesor de literatura? Armó un escándalo en nuestra clase. No sé, no he ido a su clase. Entonces, ¿a dónde vamos esta noche? Melissa, terminamos. Estás consciente, ¿verdad? Puedes dejarme solo. Pero no hablas así en público. Te presenté como mi novio y seguiste el juego. Porque no quiero arruinar tu reputación. Sería bueno que lo aceptaras. Estoy harto. Melissa. Por favor, señorito Kanat, no haga ruido. Tu mamá tiene otro ataque de migraña. ¿Tu hermano no vino contigo? No. Llegará tiempo para la cena, ¿verdad? Tu mamá dijo que todos cenarán juntos hoy. Lo siento mucho, de verdad, qué pena. No hay problema. Ya está muy vieja y desgastada. Soy Selim. Bender, el nuevo profesor de literatura. Ya se hizo de una reputación con los estudiantes. Sí, nuestra primera clase comenzó un poco movida. Soy Bahar, consejera escolar. Ojalá me hubiera consultado antes de sacarlos del aula. No nos estábamos enfocando en felizmente en lugar de desearía, para mantenernos positivos. No está en los libros de psicología, pero sí está escrito en graffiti, es cierto, ¿no? No olvidaré tu consejo la próxima vez. ¡Que tenga un buen día! Melissa, ¿a dónde vas? Voy a salir, papá. Ya sabes, la escuela estuvo aburrida hoy. ¿Buscaste demasiado este nuevo profesor, papá? ¿No te gustó, cariño? Mm-mm. No puede reemplazar al profesor Silla. Entonces tenías que saber sobre su valor. ¡No llegues tarde! ¿Me escuchaste? ¿Con quién hablo?
Hijo, llegas tarde. Mi hermana vendrá de visita. Estará todo listo, ¿verdad? Está bien, Risa. No te preocupes. Niña, ¿puedes darme algo de pan? Muchas gracias.